somos reavivados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso este espacio, reavivados por su palabra, nos concede a todos la oportunidad de encontrarnos todos los días para leer, para meditar, para reflexionar y para crecer al amparo del mensaje de la Biblia. Hoy nos detenemos en el capítulo 31 del libro de Ezequiel. Pero antes vamos a pedir al mismo que inspiró la escritura de la Biblia, nos ilumine al leer su mensaje. Padre nuestro, pedimos la iluminación de tu espíritu para entender tu mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 31 del libro de Ezequiel nos encontramos con la quinta profecía en relación a aquella nación e imperio poderoso llamado Egipto. Allí en el día primero del mes tercero del año undécimo, el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, dile a Faraón y a toda su gente, ¿quién se puede comparar con tu grandeza? Fíjate en Asiria, que alguna vez fue cedro del Líbano, con bello y frondoso ramaje. Su copa llegaba hasta las nubes, las aguas lo hicieron crecer, las corrientes profundas lo nutrieron, sus ríos corrían en torno a sus raíces, sus acequias regaban todos los árboles del campo. Así el cedro creció, más alto que todos los árboles. Gracias a las abundantes aguas se extendió su frondoso ramaje, las aves del cielo anidaban en sus ramas, las bestias del campo parían bajo su follaje, todas las naciones vivían bajo su sombra. Versículo 7. Era un árbol imponente, majestuoso, de ramas extendidas. Sus raíces se hundían hasta las aguas caudalosas. Ningún cedro en el jardín de Dios se lo podía comparar. Ningún pino ostentaba un follaje parecido. Ni tenían su fronda los castaños. Ningún árbol del jardín de Dios se le comparaba en hermosura. Yo lo hice bello, con un ramaje majestuoso en el Edén, jardín de Dios. Era la envidia de todos los árboles. Por eso, versículo 10, así dice el Señor Omnipotente, por cuanto el árbol creció tan alto y ufano de su altura, hirió su copa hasta las nubes, yo lo he desechado. Lo he dejado en manos de un déspota invasor para que lo trate según su maldad. Los extranjeros más crueles lo han talado, abandonándolo a su suerte. Sus ramas han caído en los montes y en los valles, yacen rotas por todas las cañadas del país. Huyeron y lo abandonaron todas las naciones que buscaban protección bajo su sombra. Este imperio comparado en esta alegoría con la majestuosidad, con la grandeza del cedro. Ahora, las aves del cielo ya no se posan en su follaje, en sus ramas, sino sobre su tronco caído. Los animales salvajes se meten entre sus ramas, y esto es para que ningún árbol que esté junto a las aguas vuelva a crecer tanto, para que ningún árbol, por bien regado que esté, vuelva a elevar su copa hasta las nubes. Todos están destinados a la muerte, a bajar a las regiones profundas de la tierra y a quedarse entre los mortales que descienden a la fosa. Así dice Señor, el Señor Omnipotente. Versículo 15. El día en que el cedro bajó al abismo, hice que el mar subterráneo se secara en señal de duelo. Detuve sus corrientes, contuve sus ríos, cubrí de luto el Líbano y todos los árboles del campo se marchitaron. Cuando lo hice bajar al abismo junto con los que descendían a la fosa, con el estruendo de su caída hice temblar las naciones. Todos los árboles del Edén, los más selectos y hermosos del Líbano, los que estaban mejor regados, se consolaron en las regiones subterráneas. Versículo 17. Sus aliados entre las naciones que buscaban protección bajo su sombra también descendieron con él al abismo,
junto con los que habían muerto a filo de espada. Ningún árbol del Edén se le podía comparar en grandeza y majestad. No obstante, también él descendió con los árboles del Edén a las regiones subterráneas, y allí quedó tendido en medio de los paganos junto con los que murieron a filo de espada. Y así será la muerte del faraón y de todos sus súbditos, lo afirma el Señor Omnipotente. El cedro majestuoso, imponente, que se diferenciaba de todos los demás, el mejor por su madera, por su follaje, por su colorido, por su presencia, por su belleza, por su altura, estaba siendo una ilustración del imperio egipcio y de su faraón. Más elevado que cualquiera, más poderoso que cualquiera, más próspero que cualquiera, totalmente distinto, totalmente diferente, por encima de todo y de todos. Pero así como el cedro, al igual que los otros árboles, debía su subsistencia a las aguas, es decir, a la providencia de Dios. El faraón, Egipto, Israel, usted y yo, debemos también nuestra existencia a la providencia de Dios. Cuidado por pensar que por lo que tenemos, estudios, recursos, bienes, propiedades, cuidado por pensar que somos fuertes por nuestras propias fuerzas, cuidado con ser engreído porque la vida nos sonríe, cuidado porque el orgullo y la soberbia siempre termina en destrucción. Cuidado en pensar que somos el centro del mundo y todo lo demás depende de nosotros. Cuidado con pensar que podemos solos. El cedro no pudo. Faraón tampoco. Egipto tampoco. Nosotros tampoco. No confiemos en nuestras propias fuerzas. Reconozcamos que necesitamos del manantial profundo de las aguas para que nuestro crecimiento sea permanente, para que nuestro verdor, para que nuestros frutos, para que nuestra madera, para que nuestra utilidad, para que nuestra altura sea satisfactoria. Entonces, confíe su vida en Dios. Reconozca que necesita beber de la fuente inagotable para hacer de usted la mejor madera, para alcanzar las mejores alturas, para ofrecer la mejor sombra, para entregar el mejor servicio. Sí, dependencia total y permanente. Y eso no te hace menos, eso te hace más. El cartel decía, de pie o muertos, nunca de rodillas. Pero quien está de rodillas es quien alcanza mejores alturas. Por eso, en esta hora, te propongo, te invito a que puedas colocar tu corazón de rodilla delante de Dios, reconocer cuánto lo necesitamos, depender de Él ahora y siempre, hacer su voluntad y vivir una vida diferente. Aprovechemos los próximos momentos para hablar con Dios a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, queremos reconocer que te necesitamos, que no podemos vivir sin ti. Queremos beber todos los días de la fuente inagotable de tu palabra, que refresca, que revigoriza, que renueva, que produce el crecimiento para conquistar las alturas más elevadas, para ofrecer el mejor servicio, para sentirnos realizados, para hacer tu voluntad y prepararnos para tu reino. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Y si de alguna manera podemos ser de ayuda para usted, por favor, entre en contacto con nosotros. Estamos listos para brindarle nuestro apoyo. Les deseo el mejor de los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.